estás, Gabriela? Es un gusto poderte entrevistar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Urania, gracias por tu tiempo. No, a ti, al contrario. ¿Ahorita dónde estás? ¿Dónde es que estás? ¿En México? Ahora estoy en México, sí, en el DF. Ah, okay. Bueno, pues Gabriela, mira acá que yo estoy muy contenta porque, bueno, la primera vez que en cuanto vi la película yo quedé enamorada. Y bueno, ¿quién no conoce a Cantinflas, verdad? Y tu, bueno, y tu personaje es también muy importante en esta película. Cuéntanos un poco en detalle acerca de Olga Ivanova, ¿verdad? Así es. Exacto, sí, a mí me tocó interpretar a Olga Ivanova. Qué bueno que te haya gustado. La verdad es que hemos tenido muy buena aceptación por parte del público. El público que la vio, no solo en Estados Unidos, sino en México y el resto de Latinoamérica, donde ya se estrenó, pues le ha fascinado. La verdad es que la gente vibra con las actuaciones, recuerda muchas cosas. El público que ya lo conoció, ¿no? A Cantinflas, y el público que apenas se está empapando de lo que fue este gran personaje, pues la ha disfrutado muchísimo. Así. Olga fue parte importante de la vida de Cantinflas, no solo profesionalmente hablando, sino también en su vida personal, puesto que Olga fue una bailarina rusa. Empezó con Cantinflas en su compañía teatral, invitado por Zhilinsky, que como tú viste en la película, es esposo de Ivanova, digo de Olga Ivanova, y además director de esta compañía con la que empieza Cantinflas. Y pues van de carpa en carpa, mostrando este show hasta que Cantinflas se convierte en el personaje que fue y pues se independiza y los deja, ¿no? Por otro lado, también pues es cuñada de Cantinflas, es hermana de su esposa, así que pues pasa con él muchos momentos, comparte su vida durante muchos años. Y pues Olga es testigo de todo este éxito que Cantinflas fue cosechando a lo largo de su vida. Así es. Y mira, en cuanto a tu personaje, como bien dices, pues tenían el baile ruso y demás. ¿Cuál fue el desafío más grande para ti, o sea, en cuanto a tu personaje? Pues a mí la verdad es que se me facilita todo lo que tenga que ver con el baile, porque yo así empecé, yo fui bailarina, Ah, yo okay. así fueron mis primeros trabajos, yo estudié en Bellas Artes, la carrera de danza contemporánea, y pues todo lo que tenga que ver con la danza, la verdad es que siempre lo voy a disfrutar y de alguna manera se me va a facilitar, ¿no? Entonces, es la segunda vez además que me toca interpretar a una bailarina en pantalla. La primera vez fue en El Fantástico Mundo de Juan Orol, que fue la ópera prima de Sebastián del Amo, el mismo director de Cantinflas. Allí interpreté a Mari Esquivel, una rumbera también de la época. Y es la segunda vez que me toca. Ahora fue una bailarina rusa, ¿no? No una México cubana, pero por ahí también fue muy divertido, ¿no? Y entonces, ¿cuál hubiera sido para ti, o cuál habría sido para ti el gran reto para esta película en cuanto a tu personaje? Pues también tuvo que ver el coach que tuve, pues sí, el entrenamiento que tuve con la coach para hacer el acento ruso, porque aunque no era un acento muy marcado, porque Olga ya tenía mucho tiempo viviendo en México, pues había un dejo ahí de este acento que todavía tenía, ¿no? La verdad es que otro reto también fue buscar información acerca del personaje, porque no había mucha información ni en internet, ni en revistas especializadas. Entonces, yo tuve la fortuna de que mi abuelo, que también fue actor, él fue Manuel Tamés, alias Régulo, que también fue un comediante muy famoso en la época del cine de oro mexicano. Pues mi abuela, que todavía vive, afortunadamente, pues ella me contó un montón de anécdotas porque ellos los conocieron. O sea, mis abuelos conocieron de cerca a Cantinflas y a su mujer y a su cuñada y pasaron a veces fiestas en su casa en Acapulco.
Entonces, pues mi abuela me platicaba cómo fueron, cómo era esta mujer, que era una mujer muy educada, muy amable, qué tipo de acento tenía. Entonces, básicamente mi información vino de ahí, de mi abuela y del trabajo con mi director, obviamente, y con mis compañeros, ¿no? En el CESCA. Y bueno, hablando también un poco del cast y del elenco, ¿cómo fue trabajar con ellos? En específico, ¿cómo fue trabajar también con Luis Gerardo Méndez? Pues sí, increíble. La verdad es que yo con Luis ya he trabajado en cine, teatro y televisión anteriormente a Cantinflas, así que pues es un buen amigo, es un buen compañero, nos conocemos y tenemos muy buena comunicación, nos divertimos mucho en el set. Luis es una persona muy divertida, muy simpática. Entonces, la verdad es que el ambiente siempre fue muy relajado, y no solo con él, sino con Oscar, con Milce Salas y con el resto de mis compañeros. La verdad es que siempre hubo risas en el set y pues todo fluyó de maravilla, ¿no? Claro, sí. Y bueno, bien que dices, como has estado en televisión, cine y teatro, ¿cuál de esos tres te gustan más? ¿O qué es lo que te apasiona más? Pues la verdad es que me gustan las tres, Dania. La verdad es que creo que una actriz debe saber desenvolverse bien en las tres plataformas y eso es lo que te hace realmente crecer, ¿no? Como actriz profesionalmente. Entonces, me gustan las tres. Sí hay un disfrute especial en el contacto con el público, en el teatro, eso sí. Pero pues disfruto hacer las tres, son muy diferentes. En cuanto a Oscar Jainada, cuando lo viste ya con el personaje de Cantinflas, la primera vez que tuviste la oportunidad de verlo en el set, ¿cuál fue tu impresión? Porque cuando tuve la oportunidad de entrevistar a otro de los actores, cuando estuvieron acá en Los Ángeles, pues, o sea, me dieron sus reacciones y todo, y quisiera saber la tuya. Pues la verdad es que Oscar es un gran actor. Nos dejó callados a todos cuando vimos su primer monólogo ya en el set y todos pusimos mucha atención en lo que iba a hacer y él estaba pues muy nervioso porque obviamente sentía esta presión de todas las miradas, ¿no? Claro. También por un lado pues sí, ¿no? Diciendo a ver si es cierto, ¿no? La verdad es que Cantinflas hubiera sido un personaje difícil para cualquier actor. Así es. Entonces, la verdad es que cuando lo hizo, y lo hizo tan bien, sí se ganó un aplauso de todos los que estábamos ahí presentes. Entonces, y no solo el aplauso, sino el respeto, ¿no? Y la admiración de todos los que estábamos ahí con él. Entonces, fue una gran experiencia. Aprendí muchísimo de él. Es un actor muy comprometido, muy profesional. Y para mí fue un gran placer haber compartido este proyecto con él. Y a ti como persona, dejando a un lado la actriz, ¿qué es lo que te dejó o qué es lo que aprendiste al salir a la luz la vida de Cantinflas o de Mario Moreno? Pues yo creo que es muy importante el hecho de que él siempre se mantuvo fiel a su personaje, ¿no? A lo que él quería hacer de su carrera y de su vida, ¿no? Nunca se dejó deslumbrar por algunos proyectos hollywoodenses o proyectos que le venían de otro lado. Siempre fue fiel a lo que él quería y eso es creo que lo más importante. Seguir el propio camino sin dejar que la gente te desvíe, ¿no? Y él supo hacerlo y creo que eso es lo que debemos aprender, ¿no? Última pregunta. Okay, ¿tienes proyectos? Cuéntanos de los próximos proyectos que estás teniendo para saber y además dónde seguirte, dónde estar en contacto contigo en las redes sociales. Claro, pues mira, estoy a punto de, me gusta también mucho la producción, estoy involucrada ahora en un proyecto padrísimo. Es en un lugar aquí que vamos a abrir en la Colonia Condesa. Es un
multiforo cultural, donde tendremos teatro, tendremos conciertos, tendremos talleres culturales. Se va a llamar Bajo Circuito y estamos a punto de inaugurarlo, así es que estoy ahí a cargo de la curaduría de teatro y pues estoy ahora al 100 dedicada a este proyecto y pues muy emocionada porque va a haber un lugar nuevo donde poder asistir a ver diversos shows y diversos proyectos culturales. Y pueden estar al tanto de todo lo que estoy haciendo en Twitter, en @gadelagarza. Okay. Y en mi página de Facebook, que está mi nombre, Gabriela de la Garza. Perfecto, sí. Gabriela, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades una vez más y, bueno, que sigan los éxitos, porque la verdad que esa es una gran película y todos los que formaron parte de ella, pues, ha sido un éxito y todos quedamos encantados acá en Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Dania, y estamos en contacto. Un beso grande. Claro que sí, igual para ti. Muchas gracias. Hasta luego.